¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, estamos saludándoles cordialmente a través de nuestras dos páginas, de nuestras dos cuentas de turismo atoyacense. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos encontramos en la parroquia de Santa María de la Asunción en ese momento, ¿verdad? Haciendo una difusión en vivo ya a punto, ¿verdad? De culminar lo que Cuaresma. Un saludo cordial ahí para todos ustedes. Estamos a través de nuestras dos páginas y bueno, vamos a apreciar en unos minutos por parte ahí de las actividades de Cuaresma el traslado de la imagen de Jesús de Nazaret. Sé que muchísima gente ha estado esperando ese momento de las actividades de Cuaresma, por ahí, bueno, con referencia a lo que acontece actualmente, ¿verdad? Por el coronavirus, pues se ha visto un poquito más reservada este tipo de actividades, porque yo sé que hay muchísima gente que nos sigue a través de nuestras cuentas, ¿verdad? Facebook, a través de nuestra página también, a través de YouTube también, solo por ahí para toda la gente. Y bueno, estamos ya aquí en esta parroquia que fue evangelizada en el año 1555 por San Juan Bautista Moya, y al principio bueno fue hecha de bajareque y techo de palapa, que será más o menos en el año 1850 a 1854, se construyó de adobe y de teja, así que bueno, ahí estamos presentes en esta gran actividad de Cuaresma. Culmina, ¿verdad? Ya en unos días, pero bueno, culminó preferentemente las visitas, las pocas que se pudieron realizar debido a la pandemia, pues ya tratamos de ser un poquito más reservados haciendo la difusión, pero bueno, estamos ya a punto de que el grupo La Hermandad y gente que viene, ¿verdad? La organización ahí de la Capilla de San Judas Tadeo, saludito ahí a todos los organizadores. Que esta capilla se encuentra ahí en la colonia Unión y Progreso, un saludo cordial ahí para Roberto, porque él de algún modo nos apoyó, ¿verdad?, para darnos ahí un poquito de información en dónde se encontraba la imagen, en algún domicilio, y tratábamos de ir lo más reservado posible. Así que bueno, estamos a través de las dos páginas. Ya dentro de un minuto se va a trasladar la imagen. Tengo entendido, bueno, por ahí estuvimos viendo el transporte que ya llegó por parte de la organización de la Capilla de San Judas Tadeo. Ya nada más vamos a esperar a que el grupo de la hermandad, ahí está el transporte que se va a llevar la imagen de Jesús de Nazaret. Obviamente por situaciones de emergencia, ¿verdad? No podemos hacer una peregrinación y estamos invitando para que vengan, porque obviamente se va a llevar en el transporte la imagen del Nazareno para llegar allá a la Capilla de San Judas Tadeo en la colonia Unión y Progreso. La gente me pregunta por ahí dónde queda esa colonia, la colonia Unión y Progreso. Bueno, obviamente es una colonia que está por allá por el tanque, por la colonia Juan Álvarez también, ¿verdad? Ya casi al finalizar la avenida Juan Álvarez, así que bueno, ya estamos haciendo esta difusión para todos ustedes. Ya en unos minutos vamos a ver el recorrido, lo poco que podamos nosotros transmitir a través de nuestras páginas, de la imagen de Jesús de Nazaret. Y tenemos, bueno, ahí entendido, se queda hoy y mañana, ¿verdad? En la capilla de San Judas Tadeo, en la colonia Unión y Progreso. Y mañana, que es jueves santo, se va a traer nuevamente aquí a la parroquia, ¿verdad? Y aquí ya no, por lo que tenemos entendido, no va a salir la imagen, ya se va a quedar en este día de mañana, jueves santo, jueves, viernes, sábado y domingo. Obviamente ya se acaban las actividades de domicilio, hoy corresponde nada más a la capilla que recibe año con año, ¿verdad? Dependiendo el sorteo, hoy correspondió a la capilla Unión y Progreso, de la capilla de San Judas Tadeo de la Unión y Progreso de la colonia. El año pasado correspondió a la capilla de Guadalupe,
ahí en la colonia Sonora, ahí estuvimos presentes. Y bueno, ahí corresponde, ¿verdad? Un saludo cordial para toda la gente de la colonia Unión y Progreso. Recuerden que estamos a través de nuestra página de Turismo Atoyacense. Muchísimas gracias. Segunda cuenta ya tenemos, ¿verdad? Ya la primera cuenta ahí cerramos, ya cubrimos el espacio de solicitudes de más de 5,000 y ahorita, bueno, ya estamos en la segunda cuenta de Turismo Atoyacense, ya dentro, pues que será algunos pocos miembros que falten, ya vamos a cubrir bueno, los primeros 1,000 de la segunda cuenta, así que bueno, muchísimas gracias, algo pesado que trabajar, haciendo difusión, gracias también al patrocinio de la gente que nos ayuda ahí para que nosotros podamos hacer difusión en vivo a través de las cuentas que tenemos de Turismo Atoyacense, así que bueno, muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Gracias a todas las familias que recibieron.